Mamá y yo preparamos y organizamos todo. Entonces, reunido en la mesa, luego de dar gracias, compartimos la cena y las frutas y reímos toda la noche. Muy bien, gracias. Vamos a permitir la Rosa que pase, por favor. Hola, mi nombre es Rosa, como ya todos me conocen. De mi Navidad no tengo mucho que decir, pues no es tan divertida como la de ustedes. En mi casa solo somos mi madre y yo, porque no tengo hermanos, y a mi papá nunca lo conocí. Pues mi mamá no le gusta hablar de él, solo me dice que se fue de viaje una vez y más nunca regresó. Pero a veces cuando voy al colmado escucho a la doña Consuelo murmurar con la doña Herminia. ¡Pobre niña! No tiene la culpa de ser hija de un hombre tan malo. Segurito que no sabe que su papá está preso por droga en Nueva York. Yo no hago caso y no le digo nada a mi mamá, porque mi mamá trabaja mucho y no quiero que se sienta mal. Perdón, me salí del tema de la clase. Lo primero que hago cuando me levanto es ir donde mi mamá a darle los buenos días y un beso. Ella de una vez me dice que me cambie rápido porque debo ir donde don Andrés a ayudarlo con la repostería. Porque al final del día, él me paga con 2 o 3 teleras para llevar a la casa. Mi mamá, por otro lado, va a la casa de doña Raquel, donde hace los oficios. Lava, riega y trapea. Para también poder conseguir algo de dinero y comprar algún pollo horneado y algunas frutas. Porque con lo que gana en el trabajo que tiene, solo alcanza para pagar la casa y cumplir a la fuerza con los compromisos del día a día. Ya en casa, mi mamá y yo organizamos todo. La pequeña mesa que tenemos la cubrimos con un mantel de ese que mami tiene guardado, de la cajita que una vez envió mi tía Sobeida, que la pobre nunca ha podido venir por falta de papeles. Pero lo que más me llena de satisfacción y alegría es saber que cuento con el cariño y el afecto de cada uno de ustedes, que son más que mi familia, pues paso el mayor tiempo del día junto a ustedes. Además de saber que hay un Dios en los cielos que nunca nos ha dejado sola a mi mamá y a mí. Por eso quiero desear que en esta Navidad todos, al igual que yo, con mucho o poco, seamos felices junto a las personas que nos quieren. Celebremos el nacimiento del niño Jesús. ¡Feliz Navidad!